Tenemos información importante desde la Delegación Central del Departamento de Santa Ana. Autoridades policiales llevaron a cabo un fuerte operativo en horas de la madrugada de este día, donde se capturan a varios presuntos extorsionistas y también por el delito de agrupaciones ilícitas. Este operativo se llevó a cabo en el campo de la Feria Mecánica, que está ubicada en el Departamento de Santa Ana, en el marco de los festejos patronales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del jefe de investigaciones, Arévalo Mata. Jefe, buenas tardes. El operativo da inicio con una denuncia de unas personas que se dedican a andar en las ferias y iniciamos la coordinación con Fiscalía. Decidimos no hacer el operativo durante el periodo de las fiestas para no entorpecer las fiestas patronales. Entonces decidimos nosotros que íbamos a operar al final que finalizara toda la actividad de las fiestas. Y es así como esta madrugada Fiscalía coordinó con nosotros la detención de 16 personas involucradas en la extorsión que se estaba dando de la clica Los Caminantes hacia los empresarios de las ruedas mecánicas, de los juegos mecánicos. Entonces, hemos capturado 16 personas, 14 adultos y 2 menores. Y es una denuncia que recibimos nosotros, de ahí da inicio el caso. Teníamos 10 días para operativizarlo y esta madrugada decidimos hacerlo, ya que si no operamos la madrugada, pues estas personas se mueven a otros municipios y es más complicado hacer las capturas. A ver, al momento de las capturas, ¿qué se les incauta? Mire, la incautación, tenemos más de $3.500 en efectivo. Tenemos 2 vehículos, uno un furgón donde ellos trasladan las piezas mecánicas para armar los juegos, y un vehículo 2008. Es un vehículo, un automóvil 2008, que es parte también de la extorsión. Entonces, hemos desarticulado la clica de Los Caminantes, que se dedica a andar extorsionando en todos los pueblos.